Hola amigos. Juan Carlos Salinas por aquí. Os traigo el informe semanal de Benjamin Fulford. El futuro del mundo se negociará en las próximas dos semanas a medida que se aproxima la superluna de sangre azul. Es probable que el cierre del gobierno de los Estados Unidos durante el fin de semana se convierta en permanente a medida que las negociaciones de alto nivel continúan discutiendo su reemplazo, según varias fuentes. El liderazgo del viejo orden occidental se está reuniendo esta semana en Davos, Suiza, para debatir sobre este tema, dicen las fuentes. Mientras tanto, fuentes del Pentágono dicen que el cierre fue orquestado para que el Congreso pueda ser arrestado, ya que pierden la inmunidad mientras no están en sesión. Además, las fuentes dicen que el presidente estadounidense Donald Trump fue convocado para reunirse con altos mandos del Pentágono el 18 de enero, mientras la Marina cazaba submarinos sin escrúpulos, y los militares usaban el cierre para arrestar a la camarilla, dar por terminado el gobierno corporativo y lanzar la República para marcar el comienzo del reset global de divisas, GCR. Además, las fuentes continuaron. La Cámara puede publicar el memorando FISA, que derribará a los delincuentes en el Departamento de Justicia, el FBI, el Consejo Nacional Demócrata, la CIA, además de las organizaciones Obama y Hillary Clinton. Trump puede incluso leer el memorando en el discurso del Estado de la Unión el 30 de enero, agregaron las fuentes. Las fuentes también dicen que el líder opositor de Zimbabue, Roy Bennett, fue asesinado en Nuevo México para solidificar el dólar de Zimbabue y allanar el camino para el GCR. El dólar de Zimbabue, con respaldo de oro, está siendo empujado por muchos como una nueva moneda africana para reemplazar el actual mezcolanza de monedas controladas por los Rothschild. Sin embargo, aún está lejos de ser cierto que el GCR se llevará a cabo según lo previsto por las personas en el Pentágono y las agencias, ya que en todo el mundo la situación es extremadamente volátil y escapa al control de los Estados Unidos. El factor más importante a tener en cuenta es que el gobierno de Estados Unidos es el gobierno más endeudado en la historia del planeta y gran parte de esa deuda se le debe a China. Si los Estados Unidos incumplieran unilateralmente la deuda, ya no podrían controlar el sistema de dólares de Estados Unidos que permite que el Pentágono opere en todo el planeta. El resultado sería que los soldados estadounidenses, que ya no reciben su paga debido al cierre del gobierno, se verían obligados a mendigar en las calles o a robar a las personas a punta de pistola en todo el mundo. Como para subrayar esta situación, la agencia de calificación China Dagon rebajó la calificación de la deuda soberana y del gobierno local de los Estados Unidos a BBB más con una perspectiva negativa, por debajo de Perú o Marruecos. Esto es lo que tenían que decir sobre la deuda de los Estados Unidos. El impacto negativo perenne de la superestructura en la base económica ha seguido deteriorando las fuentes de pago de la deuda del gobierno federal, y esta tendencia se verá agravada por los recortes masivos de impuestos del gobierno. La dependencia creciente en el modo de desarrollo económico impulsado por la deuda continuará erosionando la solvencia del gobierno federal. Dagon probablemente no se da cuenta de cuán profundo es el problema. El Pentágono, en su primera auditoría con auditores externos, descubrió que 21 billones de dólares desaparecieron entre 1998 y 2015. Eso es más de 35 veces el presupuesto militar oficial de los Estados Unidos para 2016, informan varias fuentes. Fuentes decía, mi seis y Pentágono dicen que el dinero perdido se gastó en construir enormes ejércitos mercenarios fuera del control de las estructuras gubernamentales oficiales. Estas son las personas detrás de ISIS, la guerra en Yemen, Blackwater Academy, etc. Además, dicen las fuentes, gran parte del dinero se gastó en el programa espacial secreto. Ya que tratamos de enfocarnos en el mundo visible de aquí y ahora, veamos qué partes del programa espacial secreto son visibles para nosotros, los miembros de la población de superficie. Uno que viene a la mente de inmediato es Elon Musk, con su Tesla Motors y SpaceX programas. La capitalización de mercado de Tesla Motors de 350 mil millones de dólares es 50 veces mayor que sus ventas y 218 veces sus ganancias. Tradicionalmente, el límite de capital se consideraba razonable en alrededor de 10 veces las ganancias. Claramente, más que es un importante canal de lavado de dinero para todo ese capital en negro del Banco Central de Propiedad Privada que ha desaparecido recientemente. También es importante recordar que las fuentes en el Pentágono y la NSA coinciden en que SpaceX y Musk son los verdaderos sospechosos detrás de la reciente amenaza de misiles norcoreanos. Luego, por supuesto, está Alphabet Google, cuyo presidente recientemente despedido, Eric Smith, visitó Corea del Norte en 2013 antes de que comenzara el reciente escándalo de misiles. Google ahora se ha relacionado con el desaparecido Malasia Airfly 370-17 y conectada con la desaparición de microbiólogos e ingenieros informáticos. En cualquier caso, hemos visto innumerables intentos de cabalistas de la mafia hazardas en los últimos años de disparar armas nucleares y comenzar su armagedón, solo para que sean detenidos cada vez por fuerzas a menudo misteriosas. Nuestras fuentes del Pentágono admiten aquí y ahora que el programa espacial secreto puede haber sido utilizado para parar misiles nucleares dirigidos contra Hawái y Japón y para evitar que el cabal abandone la Tierra. Mientras tanto, aquí en la granja de ganado de la superficie del planeta Tierra, está claro que los oligarcas de la costa oeste de Estados Unidos están bajo ataque en sus bastiones de California. Los recientes y misteriosos incendios en California han sido seguidos ahora por grupos de terremotos igualmente misteriosos en Reno y Nevada la semana pasada. Recuerde, Reno es el último gran centro no regulado de banca extraterritorial paraíso fiscal, en la Tierra, donde la familia Rothschild se ha estado reuniendo. La base subterránea en Reno se ha relacionado con la tecnología de naves antigravedad y con la actividad nazi en la Antártida también. Un enlace con evidencia de esto fue eliminado de Internet justo cuando se estaba publicando este boletín. Tal vez por eso un alto funcionario de la CIA, pariente del almirante Byrd, famoso por su exploración antártica, solicitó una reunión con representantes de la Sociedad del Dragón Blanco antes y durante el evento del 31 de enero Super Blue Blood Moon para discutir el futuro de la planeta Tierra. La reunión tendrá lugar la próxima semana en un lugar no revelado en el sudeste asiático. Afortunadamente, tendremos un informe detallado sobre esa reunión disponible para nuestros lectores en la edición del 5 de febrero de 2018 de este boletín. No puede haber ninguna duda de que el gobierno secreto de Estados Unidos está bajo presión como nunca antes debido al continuo colapso del contrato social actual de los Estados Unidos. Esto se puede ver con el hecho del aumento exponencial e insostenible en la riqueza del 1% superior de la población desde 2014. La situación en California puede ser la más crítica de todas ahora. Enormes campamentos de tiendas para personas sin hogar han aparecido junto a las casas de los californianos adinerados. Además, el resentimiento ha llegado al punto en que los autobuses que transportan a los empleados de Apple y Google son apedreados y atacados. Con este trasfondo tenso, la zona rural de California se está moviendo para separarse de los enclaves costeros de San Diego, Los Ángeles y San Francisco de los superricos. Cuando esto sucede, el gobierno de California y los alcaldes locales han salido en abierta rebelión contra el gobierno federal de los Estados Unidos. Es por eso que las fuerzas militares de Estados Unidos han seguido sus detenciones de oligarcas jázaros de la costa este con arrestos masivos en California, dicen fuentes del Pentágono. A nivel internacional, el gobierno corporativo actual de Estados Unidos está perdiendo apoyo en todo el planeta. Aquí hay unos ejemplos. El aliado de la OTAN en los Estados Unidos, Turquía, ha comenzado a atacar a las fuerzas respaldadas por Estados Unidos en Siria. El aliado de los Estados Unidos desde hace mucho tiempo, Pakistán, ha terminado públicamente su alianza con los Estados Unidos. Corea del Norte y Corea del Sur formaron un equipo olímpico conjunto para enviar un mensaje al mundo de que no quieren ser divididos artificialmente como pueblo y usar como excusa para comenzar la Tercera Guerra Mundial. Canadá, India, Japón, Brasil, China y la Unión Europea atacan las políticas comerciales proteccionistas de Trump. Los bancos centrales de la Unión Europea están cambiando sus reservas de dólares estadounidenses a yuan chino. Son estas agonías del gobierno corporativo de Estados Unidos las que han dado urgencia a la reunión de esta semana de las potencias occidentales, Alianza Atlántica, en Davos, Suiza. Allí, una facción está presionando para la restauración de la República de los Estados Unidos de América. Otra facción está presionando para financiar una toma de control amistosa por parte de Canadá y la creación de un Estados Unidos de América gobernado competentemente. Lo que ambas facciones comparten en común es el deseo de que la hegemonía de Estados Unidos no sea reemplazada por la hegemonía china. Los chinos, por su parte, dicen que quieren ayudar a crear un gobierno mundial que sea amistoso y justo para todos los pueblos del planeta, según miembros de alto rango de las sociedades secretas asiáticas. Insisten en que no quieren ni buscan la hegemonía china. Sin embargo, ciertas facciones dejan en claro que creen que es el turno de China de gobernar para gobernar el planeta desde el oeste. En cualquier caso, a medida que avanzan las cosas, cuanto más tiempo pasa, más fuerte se vuelve China y más débil se vuelve Occidente. Las sociedades occidentales ahora se están ahogando en deudas, tienen disparidades de riqueza socialmente desestabilizadoras y tienen una población que se encoge y envejece. Esta es la razón por la cual Occidente necesita reformar fundamentalmente su gobierno. Esta es la razón por la cual Occidente necesita reformar fundamentalmente su arquitectura gubernamental, social y económica. La alternativa a un reinicio, que incluye un jubileo y una redistribución de activos única, será una decadencia constante que terminará en un colapso generalizado de las estructuras actuales. California es sólo un anticipo.